Gallos de Querétaro es líder en solitario de la Apertura 2019 al vencer 0-2 a Bravos de Ciudad Juárez. Querétaro dio un golpe de autoridad en el cierre de la jornada 5 del torneo Apertura 2019 al vencer 2-0 a Juárez en el Olímpico Benito Juárez. El partido no pudo arrancar de peor manera para Juárez, ya que apenas corría el minuto 6 cuando Ángel Osagal se fue expulsado. Tras eso Querétaro intentaba tomar las riendas, era mejor, pero los Bravos también buscaban hacer daño. Aunque al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo, el Querétaro seguía intentando, pero Juárez seguía buscando hacer daño a pesar de tener un hombre menos. Aún así, finalmente al 83, Enrique Triberio logró el 0-1 y tres minutos después, a del Valle liquidó con el 0-2 final. Con esta victoria, Querétaro se colocó como líder general con 13 unidades, dejando a Juárez con apenas 3 puntos. Los Bravos visitarán a Puebla el próximo jueves 29 de agosto tras descansar la próxima jornada, mientras que los Gallos Blancos recibirán a León el sábado por la fecha 6 de la Liga MX.